Llegó la ley, llegó el referí. Apuntamos a las manos, qué tenemos que tener en cuenta para sancionarlas y qué se debe sancionar. En primera medida, lo que nosotros tenemos que entender que hay un gran mito que tiene el jugador de fútbol de que las manos son indirectas y siempre que sanciona una mano es directa. Por eso dentro del área se sancionan tiros libres penales. Tenemos, si bien hay un par de manos que son indirectas, que serían las que cuando el arquero toma el balón con la mano en el área, cuando el pase es recibido por un compañero o de un lateral, o este arquero toma el balón, quiere salir jugando y vuelve a tomar el balón con la mano. Esas son las únicas tres jugadas en las cuales el árbitro debe sancionar un tiro libre indirecto. Esos son los únicos tres motivos. Después siempre son tiro libre directos. Acordémonos que ahora cambió mucho el reglamento con el tema de las manos. Antes, si la mano era casual, se podía conseguir un gol a favor. Ahora no. Si uno toca el balón con la mano, no puede conseguir un gol. Tenemos que tener en cuenta si el jugador que toca el balón con la mano amplía el volumen o la juega voluntariamente. Hay muchos conceptos nuevos que tenemos que tener en cuenta. Y en los conceptos tenemos, si el jugador quiere jugar voluntariamente el balón con la mano, esto es lo que nosotros antes le llamamos la intención. Ese es lo que llamaríamos como jugar el balón voluntariamente. Después tenemos también que tener en cuenta el ampliar el volumen de la mano para tomar un riesgo. Lo que quiere decir el reglamento es que si este jugador quiere con esa mano ocupar un espacio que no ocuparía naturalmente. Esas son las cosas más o menos para tener en cuenta. Si yo quiero bloquear un disparo frontal y yo tomo el riesgo de querer bloquear y me golpean la mano, es mano. Si es la mano de apoyo o la mano de arriba, salvo que el jugador con la mano de apoyo quiera cortar el trayecto del balón. Si no, la mano de apoyo no se sanciona. La que sanciona es la mano de arriba. Y después una nueva consideración que se tomó ahora, que si el jugador quiere jugar voluntariamente el balón con la cabeza, con el pie, y por un accidente toca el balón con la mano, no se debe sancionar. Por ejemplo, te ha tirado una del Mundial 2018, la de Marquitos Rojos en Argentina-Nigeria. Que esa mano no se considera, ¿por qué? Porque Marcos Rojos lo que quiere hacer es cabecear y después le termina golpeando la mano. Hay otro tema que ahora se está hablando mucho, de la triple castigo. Si uno sancionaba penal, además lo expulsaba y además el jugador se perdía una fecha. Bueno, eso está mal dicho. Lo que se toma en consideración es que si un jugador evita un gol con la mano y fue adentro del área, es penal y expulsión. No hay un no triple castigo. También algo que tener en cuenta, que si el jugador, o sea, intenta tocando el balón voluntariamente con la mano para evitar el gol y no lo logra, o sea, no lo logra que ingrese, se da gol y se amonesta al jugador. Llegó la ley, llegó el referí.